Buenos días para todos. Damos la bienvenida a nuestro segundo día de Pintando Colombia, un evento virtual para la industria de pinturas y recubrimientos. Mi nombre es Paola Ruge, soy la directora técnica de Acopinturas, el capítulo sectorial de pinturas y recubrimientos de Acoplásticos, y junto con María José Izaza, nuestra directora sectorial, estaremos moderando las conferencias durante este día. La primera charla de hoy es ¿cómo incrementar la bioestabilidad de recubrimientos arquitectónicos a través de una opción más sustentable? Que realiza Omia Andina. Omia es líder en la producción global de minerales industriales derivados principalmente de carbonato cálcico, dolomita y perlita, así como distribuidor de especialidades químicas a nivel mundial desde 1884. Nuestro conferencista para esta charla es Pablo Aragón. Pablo tiene 25 años de experiencia en la comercialización de materias primas en la industria de recubrimientos, plásticos y papel, donde se ha desempeñado en diferentes cargos, desde supply chain, servicio técnico, investigación y desarrollo, ventas y marketing, teniendo responsabilidades desde regionales hasta globales. Actualmente se desempeña como director de desarrollos de mercados e innovación para la región de América en el segmento de la construcción de O. Antes de iniciar, recuerden nuestras recomendaciones para un adecuado desempeño. Las preguntas las pueden realizar a través del chat en la pestaña de preguntas que encuentran a la derecha de la pantalla. Al final, contaremos con un espacio para resolver las inquietudes que surgen. Las preguntas que queden pendientes serán contestadas a través del correo electrónico. También les recordamos que en el menú a la izquierda de sus pantallas podrán acceder a la información de los conferencistas y agendar citas para conocer más de su portafolio. Ahora sí, dando inicio a nuestra primera charla del día, le damos paso al señor Aragón. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias y gracias de nuevo por la oportunidad de tener esta llamada y esta conferencia con ustedes. Vamos a platicar de este tema que se está volviendo cada vez más relevante en el mundo. Tenemos que seguir protegiendo los productos que comercializamos, pero al mismo tiempo tenemos que estar cuidando el medio ambiente y tenemos que tener una buena protección tanto al medio como a las personas que se están relacionando con esta industria. Entonces, Omia se ha caracterizado durante 140 años en producir carbonatos de calcio de alta calidad que se han enfocado en tener principalmente funciones de cargas minerales. Recientemente, hace algunos años, empezaron a desarrollar ya productos mucho más finos que nos permiten incluso generar opacidad y poder de esta manera reducir incluso la huella de carbono o el contenido de dióxido de titanio, los costos que se están teniendo. Sin embargo, Omia está buscando cada vez más. Y uno de los productos que o las líneas de producto que empezó a desarrollar es el de aditivos funcionales. Y este es uno de los primeros que se tiene en el mercado. Se llama Omia Smart. Y el propósito de este producto es alargar la vida de los productos en los que se utiliza, tener una solución mucho más estable, pero que al mismo tiempo sea amigable con las personas y con el medio ambiente. Entonces, vamos a platicar de esto. Como les decía, Omia Smart es un agente multifuncional. ¿Por qué es multifuncional? Porque lo que busca es tener diferentes acciones dependiendo tanto de la concentración como del propósito que se tenga. Es una mezcla de minerales, los cuales de manera independiente son inertes, incluso se utilizan para productos de consumo personal en algunos casos. Viene en polvo, lo cual lo hace mucho más fácil de manejar y también evita la contaminación de otros materiales. Es una base de carbonato con óxidos metálicos y, como les decía, es multifuncional. ¿Y qué me va a generar esto? Una de sus funciones es neutralizar y generar medios básicos. Las pinturas necesitan este tipo de medios para funcionar adecuadamente. Tanto los agentes reológicos como algunas otras materias necesitan tener un medio básico para funcionar adecuadamente y mantener esa estabilidad en el largo plazo. Incrementa también la funcionalidad de otros aditivos como los biocidas y en algunos casos pudiera incluso extender y proteger de manera más prolongada porque al ser una mezcla mineral no tenemos problema de que se vayan acabando con el paso del tiempo, lo cual sucede con la mayoría de los químicos que se utilizan para proteger las pinturas. Con el paso del tiempo voy perdiendo efectividad hasta que llega un momento en que ya no tengo material disponible que me permita proteger a la pintura o a otras aplicaciones. Eso no pasa con este tipo de productos. Es un producto que se mantiene y por su sola presencia me va a dar estos tres efectos.
¿En qué aplicaciones podemos utilizar la tecnología de OmniSmart? Podemos utilizarlo en pinturas, base agua, todos en este tipo son sistemas base agua, resanadores, adhesivos y selladores y morteros para dar acabado a paredes. En todos estos casos voy a poder generar esa multifuncionalidad, tener un ambiente de neutro a básico, poder extender la vida en anaquel de estos productos y potenciar el uso de algunos otros que se estén utilizando en los sistemas. Hemos visto que puede tener diferentes efectos y eso nos puede generar ahorros en diferentes características. En sus funcionalidades vamos a empezar con cada una de ellas. Y una de las primeras es un agente neutralizante y es un agente que me va a mantener el pH en valores básicos. Entonces, OmniSmart lo que hace primero es incrementar el valor de pH y lo va a mantener en el largo plazo en un ambiente alcalino. Esto en las pruebas que hemos realizado nos permite ver que es uno de los estabilizadores de pH que tiene el mejor desempeño. Esta prueba a 6 semanas que se realizó con productos muy comunes, como puede ser el hidróxido de sodio, el AMP95 y el amoníaco, nos permite tener ese comparativo de qué tanta estabilidad da, ¿no? El hidróxido de sodio vemos que sí, bien lo puede llevar a un valor alto de pH inicialmente, rápidamente empieza a perder y se va a ir consumiendo, ¿no? Entonces, uno, estos valores de pH ya pueden poner en riesgo a las personas que los van a aplicar. Y lo otro es, ya me empiezo a acercar a valores que no son tan adecuados, ¿no? O esta pérdida me puede generar un desbalance. ¿Sí? Perdón. Discúlpame, lo que pasa es que en la pantalla yo solamente veo el primer slide. No sé si has cambiado. Sí, entonces a ver. Como que se congeló. Te hemos escuchado bien, sin embargo, a medida que vas avanzando, pensé que seguías dando como la introducción, pero... A ver, ¿ya ven mi pantalla? Sí. Sí, vemos el slide sobre estabilizador de pH. Perfecto. Entonces, como les comentaba, ¿no? Podemos ver la comparación contra diferentes estabilizadores de pH o medios que se utilizan comúnmente en la industria para poder incrementar el pH y mantenerlo estable. ¿Cuáles son los problemas típicos de este tipo de materiales? Uno, como las OCEs, me puede incrementar tanto el pH que tenga que utilizar ya equipo de protección personal para poderlo manejar. Otro puede ser los olores, como el amoníaco. Tiene muy buena estabilidad, prácticamente no tiene pérdida y de hecho en esta prueba fue el que mejor funcionó a 6 semanas, pero el olor va a ser bastante penetrante. AMP es de lo más utilizado también, creo que tiene un buen balance de propiedades, pero su desempeño no fue tan eficiente. Incluso es preocupante esta caída porque ya estos valores pueden empezar a tener generación de microorganismos en la lata. Entonces, podemos ver que en este comparativo, el OmniSmart es el que tiene uno de los mejores desempeños, tanto en incremento de pH como en su estabilidad en el largo plazo. Aquí les muestro este producto que fue un OmniSmart, le llamamos cero, y fue generado hace cerca de 5 años. Este producto, su función principal fue apoyar el mercado de Alemania, donde se eliminó totalmente el uso de biocidas. Y en ese mercado en específico, lo que empezaron a hacer como solución inicial fue incrementar muchísimo el pH. Entonces lo estaban llevando prácticamente a valores de 13. Y el problema fue ese, que tenían que utilizar ya equipo de protección personal. Y no les aseguraba que iban a tener una buena estabilidad en el largo plazo. La solución fue OmniSmart Zero. Les ha estado funcionando bastante bien. Sin embargo, es una solución bastante costosa porque uno de sus productos es base de litio. Y este, como saben, con el uso de baterías y todo el auge en la automatización, carros eléctricos, se ha encarecido muchísimo y es un producto que tiene un costo increíblemente alto. Ese producto, nada más para que tengan un punto de comparación, ahora sí que solo lo pueden pagar en Alemania y solo lo buscan ahí, pero es un producto que está cerca de los $60,000 por tonelada.
Entonces es totalmente incosteable. Omnia Smart Next Generation, que es el producto que les estoy presentando el día de hoy, es un producto mucho más accesible y totalmente en línea con las necesidades del mercado latinoamericano. Fue diseñado para el mercado latinoamericano y sus costos son similares a los productos que pueden en un momento dado sustituir. Entonces, esto nos da una ventaja competitiva no solamente por el hecho de que es un producto que es adecuado en costo, pero principalmente porque me da esas ventajas de poder estabilizar el pH, de no generar esos cambios drásticos como vemos con el AMP o como con el hidróxido de sodio, pero también no tener olor, no tener compuestos orgánicos volátiles, que son de las tendencias fuertes que hay en el mercado, ¿no? No solamente quiero tener un producto que es seguro al tacto, pero que también empiece a cumplir con regulaciones de compuestos orgánicos volátiles o que no tenga esos olores tan fuertes que pueden ser molestos, principalmente para pintura en interiores. ¿Por qué es una opción para como estabilizador? Porque puede sustituir muchos estabilizadores que hay en el mercado. A veces incluso se tienen que tener combinaciones para poder generar los efectos que quiera. Tener una estabilidad a largo plazo, no tener olor, no tener VOCs y no tener contribución a los VOCs. Reducción de precauciones, esta es una de las características principales. Cuando se utilizan la mayoría de estos agentes básicos, tengo que poner el logo en las hojas de seguridad de que es un producto corrosivo. Entonces, o que tiene que tener un manejo especial. Si utilizo productos como Omnia Smart, que son mucho más seguros, puedo retirar ese tipo de etiquetas en mis productos y hacerlo también más atractivo al mercado. Es multifuncional y vamos a ver las diferentes funciones. La primera es la neutralización. Tiene resistencia al agua o al lavado. Y esto es porque no hay una migración a la superficie. Se encuentra distribuido en todo el volumen de la pintura y me permite mantener su efecto con el paso del tiempo, ¿no? No hay una evaporación tampoco en este sentido. Puedo tener la retención de brillo, igual al no haber una migración, no tengo cambios ahí y es de muy fácil manejo. Se entrega en sacos y estos sacos se pueden dosificar e ir agregando a los tanques sin mayor problema ni en la incorporación o en el manejo a granel de estos productos. La segunda parte es incrementar la estabilidad de las pinturas. Va a mejorar la eficiencia de los biocidas actuales. Una tendencia fuerte que hay en el mercado es la reducción de la cantidad de biocida o de la concentración de biocida que se tiene en las pinturas. En América no se ha llegado a extremos tan grandes o tan fuertes como se dio en Alemania, donde definitivamente se prohibió el uso de biocidas. Pero vemos ya como una tendencia generalizada el que se empiece a disminuir. De hecho, ahorita en Estados Unidos va a haber una revisión de los diferentes biocidas que se pueden utilizar, porque se va detectando que no son, que son también perjudiciales para la salud del ser humano. Pero esa tendencia de irlos reduciendo, ir reduciendo la concentración, va en perjuicio de precisamente su funcionalidad. Los biocidas deben de estar a cierta concentración para funcionar adecuadamente. Si yo llego a un mínimo, no importa que el biocida esté presente en la pintura, ya no va a tener esa funcionalidad de protección. Pero si lo utilizo en combinación con Omnia Smart, hemos visto que aún a concentraciones por debajo del límite recomendado o del límite de funcionalidad, el biocida vuelve a tener un incremento y puede proteger a las pinturas o a las aplicaciones en las que se encuentre de una manera igual o incluso mejor que era cuando estaba en las concentraciones altas. Entonces, cuando uno busca prevenir o dar estabilidad a largo plazo en las pinturas, se pueden tener varias cosas, ¿no? La primera, y definitivamente es algo que se debe tener, es prevenir la contaminación. No solamente tener buenos procesos de higiene en las plantas y de monitoreo, pero también el cuidar la parte de filtración de agua o del mismo empacado. Si puedo evitar esto, ya voy ganando en la parte de la prevención. La estabilidad es el punto, uno de los puntos más importantes, porque al final de cuentas es donde va a pasar más tiempo la pintura. Hemos visto casos donde pi hay pinturas que están 6 meses, 1 año, 2 años en anaquel, principalmente cuando son materiales o muy caros o en presentaciones que no se manejan mucho, y hay que asegurarse de que eso se mantenga de manera adecuada.
Definitivamente hay otras soluciones en el mercado, como puede ser, y decíamos, un pH muy alto, el utilizar ciertas sales o incluso enfriamiento, pero la tecnología de OmniSmart no solamente nos permite dar esa estabilidad con un producto que no es dañino para las personas, sino que también es sustentable. Y finalmente, ahí está la función de, bueno, no pude prevenir, voy a tener problemas en mi estabilidad, necesito tener algo que los elimine a los microbios. Y es donde definitivamente los biocidas entran, pero es un material que como decimos y como sabemos, puede dañar a las personas y al medio ambiente. Hay otras tecnologías que han surgido, como las nanopartículas de plata y de cobre, o iones de estos materiales, pero son extremadamente caros y nos impiden poder tener una formulación que tenga el desempeño que queremos al costo adecuado. Otras tecnologías como el formaldehído ya también se están prohibiendo por los efectos que puede tener con la salud. Entonces, necesitamos tener algo que nos pueda ayudar a cubrir estos espacios y evitar que incluso haya esa generación de microorganismos desde antes de que puedan empezar a crecer. Cuando empezamos a desarrollar este producto, quisimos ver cómo funcionaría el puro OmniSmart. Y vemos que OmniSmart por sí solo, a dosis relativamente bajas o típicas de biocidas, no funciona como un agente eliminador de microorganismos. Entonces podemos ver el control negativo, el cual no tiene nada. OmniSmart a 2.500 partes por millón, que es 0.25%, y OmniSmart a 4.000 partes por millón, sí tiene una mayor duración respecto al control negativo, pero es apenas de un par de semanas. Después de eso, empieza la generación de microorganismos, vemos el crecimiento de colonias formadoras de microorganismos, y entonces la prueba ya no se pasó. En este caso fueron una prueba de 8 semanas, donde hubo 8 inoculaciones, 7 bacterias y 3 especies de levaduras u hongos. Entonces dijimos, ok, como un efecto biocida a bajas concentraciones, no lo va a tener. Pero cuando hacemos la combinación con diferentes tipos de biocidas, como el MIT o BIT, podemos ver un desempeño totalmente diferente. ¿Sí? Estos biocidas a concentraciones también relativamente bajas, no funcionan. El problema es que estas concentraciones de 15 partes por millón son concentraciones que ya empiezan a empujar regulaciones y empiezan a querer que si hay presencia de biocidas, funcionen, lo cual no va a pasar. Pero, ¿qué pasa cuando lo combinamos con OmniSmart Next Generation? Podemos ver en el caso de que fue a 2.500 partes por millón, cómo se incrementa sustancialmente y podemos mantenerlo, pero a 4.000 partes por millón no hay una sola formación de colonias. Y esto nos da la confianza de que podemos incrementar la eficiencia de los biocidas. No solamente pueden disminuirlo a niveles tan bajos como esto, pero pueden incluso seguir protegiéndolo las pinturas y las aplicaciones en las que se encuentra. Entonces, si se quiere este efecto sinergístico con biocidas, independientemente del biocida, lo vamos a ver, pues si se quiere este efecto sinergístico, la dosis recomendada se ve de 0.2 a 0.4% de OmniSmart Next Generation. Y esto nos permite, como decía, protegerla y no afectar las propiedades ópticas o de desempeño de las pinturas. Hay otra opción, que es tener una solución totalmente libre de biocida. Para eso tenemos que incrementar la concentración. Sigue siendo en concentraciones muy pequeñas, es un aditivo al final de cuentas, pero hemos podido comprobar que entre 0.6 y 0.9% el desempeño de OmniSmart es excelente para evitar la propagación o el crecimiento y propagación de los microorganismos para los cuales los hemos probado, lo cual es una batería bastante amplia y nos asegura que vamos a tener una buena resistencia a la generación y crecimiento de estos microorganismos. Obviamente, en el caso del pH, lo vemos también muy bien, tiene un incremento y una estabilidad en el largo plazo bastante buena, ¿no? Vemos que a 10 semanas vimos una caída de un solo punto en el pH. Y esto nos da también esa confianza.
Este efecto de agente biocida a altas dosis, agua altas comparativamente con lo que empezamos a probar, lo hemos visto también en diferentes sistemas y en diferentes tipos de resinas, lo cual pudiera ser en un momento dado dependiente por la susceptibilidad que puedan tener. Entonces, ya lo hemos probado en diferentes resinas, igual o en diferentes formulaciones. La incorporación de los productos es muy sencilla, fluye el producto fácilmente, no hay cambios en las propiedades, ni ópticas, ni de película, y nos permite, como les decía, poder tener esa durabilidad extendida de nuestros productos. Una prueba bastante importante es la estabilidad térmica. Sabemos que en el caso de algunos biocidas, esto acelera también su consumo y esto puede generar que en el largo plazo tengamos problemas ya sea de viscosidad o de cambios significativos en el pH. Entonces, lo vimos con controles, donde vemos que los cambios son mínimos. Vemos que con diferentes resinas, cada una de estas son resinas diferentes, se puede perder o tener un cambio también mínimo en la estabilidad. Y esto también nos da confianza de que aún en condiciones de alta temperatura térmica en el largo plazo, alta temperatura en el largo plazo, podamos estar teniendo una buena estabilidad. Esta es la formulación que se utilizó, es una fórmula genérica de una pintura de media calidad que representa muchos de los productos que existen en el mercado, ¿no? Pero sí es bien importante aquí mencionar, las propiedades no se ven afectadas. Una vez que vemos el desempeño y vemos que se mantiene su estabilidad, sus propiedades no son afectadas. Hay algunos casos que llegamos a ver amarillamiento con otro tipo de productos o cambios muy significativos en la viscosidad o en el perfil reológico que hacen que no solamente en la lata o en el envase se vea diferente, sino a la hora que hay una aplicación, empecemos a tener ahí ciertos problemas. En el caso del Omnia Smart, los cambios son mínimos y podemos asegurar que el desempeño va a ser prácticamente igual a lo que se tiene con otros productos ya muy conocidos en el mercado. Una de las cosas que vemos que tiene una ventaja adicional es la regulación y la normatividad que se está dando. Ese producto, como les comentaba, se originó en Europa, para Alemania específicamente, y ha ido creciendo por las necesidades que se ven. Pero esto es simplemente para que vean el impacto que estos cambios en la regulación han tenido. Entonces, cada vez más se ve, empezando en Europa, como para ser competitivo en el mercado hay que cumplir ciertos requerimientos. Entonces, cada una de estas certificaciones, dependiendo de los países, ha hecho que los productores de pintura se empiecen a mover en esa dirección. Y vemos que eventualmente nos va a llegar también a América y a Latinoamérica en particular y tendremos que cumplirlo. Los productores que ya están utilizando este tipo de tecnologías en la región están precisamente innovando y están pudiendo demostrar en el mercado su preocupación con la salud o de la salud de las personas que lo utilizan, pero también el cuidado al medio ambiente. Y en algunos casos, este tipo de certificaciones son cosas que, aún estando en América, se pueden aplicar. Y si se cumplen con los requerimientos, estos organismos que son internacionales les pueden brindar ese tipo de certificaciones. Una de las certificaciones más difíciles que hemos visto es la de la Asociación del Asma en la parte norte de Europa. Y esto es porque la mayoría de los productos no cumplen la regulación necesaria para generar productos que no generen asma o que no generen sensibilidad en vías aéreas. Y OmniSmart está certificado como un producto que puede ayudar a esta certificación. Entonces, aquí es algo en lo que hemos ganado una buena experiencia y si en algún momento dado están interesados en alguna de estas certificaciones o en tener más información acerca de ellas para aplicar a ellas, aún estando en Latinoamérica, les podemos ayudar con mucho gusto. Esto es algo que a muchos clientes les ha significado como una ventaja competitiva en el mercado porque les ayuda a diferenciarse. Y cuando los consumidores entienden lo que significan estos emblemas, es algo que pueden empezar a buscar. Y ya sea que ustedes tengan una diferenciación con mismo desempeño y precio, pero certificado, o tengan una diferenciación a un precio mayor precisamente por esta certificación.
Todo depende de la estrategia que quieran buscar, pero definitivamente este tipo de cosas son oportunidades que tenemos en Latinoamérica para comenzar a diferenciarnos, para comenzar a hacer ese proceso de innovación antes de que eventualmente nos acaben regulando, ¿no? En Estados Unidos yo creo que no tardan en empezar a hacer este tipo de regulación mucho más estricta. Finalmente quisiera resumir la multifuncionalidad de Omnia Smart. Como decía, es un agente neutralizante. Entonces, en las dosis señaladas, me va a generar valores de pH que son óptimos para el funcionamiento de las pinturas, pero principalmente los va a mantener estables en el largo plazo. No me va a dar olores, no me va a contribuir con compuestos orgánicos volátiles o VOCs, y es principalmente no corrosivo. Entonces voy a poder tener una solución mucho más amigable con las personas y con el medio ambiente. Me va a intensificar la función de los biocidas. De la misma manera, concentraciones bajas, voy a poder generar no solamente la estabilidad del pH, pero también mejorar el funcionamiento. Y cuando tengo esto, empiezo a tener opciones de reducción de costo interesantes, porque puedo bajar los biocidas, que en algunas ocasiones son de alto costo, y puedo eliminar también los agentes neutralizantes, como los AMPs o algún hidróxido metálico que esté utilizando. Entonces, en esta funcionalidad, no solamente tengo ventajas en mi producto, pero también tengo ventajas en los costos. Definitivamente, cuando quiero incrementar la vida en anaquel sin el uso de biocidas, no solamente puedo estar teniendo esas ventajas en los costos, pero ya tengo un producto totalmente diferenciado en el mercado. No he encontrado actualmente en Latinoamérica algún producto que aún se comercialice con este nivel, pero es algo que viene bastante, ¿no? Ya en Estados Unidos empieza a haber pinturas que dicen libre de biocidas. En Europa definitivamente hay mucho producto que dice libre de biocidas y es una tendencia que nos va a ayudar a diferenciarnos en el mercado. Al final los biocidas tanto son efectivos porque atacan los microorganismos como son perjudiciales porque nos van afectando en el largo plazo. Entonces, una de las ventajas es precisamente esto. Al integrar la multifuncionalidad de este producto, no solamente tengo un alto desempeño en cada una de las áreas en las que me estoy enfocando, pero también puedo tener una mejora en costo. Me voy a ahorrar tiempo porque no tengo que andar haciendo reformulaciones ni cambios significativos. Voy a evitar presiones regulatorias futuras que pueda tener y al final de cuentas voy a tener un producto que es mucho mejor para nuestros clientes y para los consumidores y para el medio ambiente. Omnia no solamente está trayendo este aditivo al mercado, sino que debemos proporcionar también el soporte técnico a nivel regional y global, tanto en el desarrollo de fórmulas o en la reformulación de productos actuales que se tengan. Podemos ayudarlos para generar un producto nuevo que esté, por ejemplo, en la parte de productos libres de biocidas, o podemos ayudarlos en la reformulación para hacer las otras funcionalidades que tiene, ¿no? Estabilizador de pH o el mejorar la eficiencia de los biocidas. Definitivamente también podemos ayudarlos en estudios de vida en anaquel, en el largo plazo, para ver los cambios que se pudieran tener, o identificación de microorganismos y pruebas de retos respecto a esto. Ha habido clientes con los cuales hemos trabajado y les podemos dar un reporte que ellos están utilizando como una prueba de marketing para la comercialización de esos productos. Como les decía, también el soporte regulatorio, hemos ganado mucha experiencia en esto y podemos apoyarlos precisamente para entender qué es lo que viene o qué es lo que han hecho otros en el mercado y cómo ustedes pudieran sacar una ventaja competitiva. La parte de marketing y co-branding es algo nuevo que Omnia está empujando en el mercado y es este tipo de logos. Es un proyecto nuevo que empezamos hace muy recientemente, apenas el año pasado, y la idea es poder apoyar a nuestros clientes con logos que les ayuden a sus consumidores a identificar el por qué es una mejor pintura en el mercado. Es bastante difícil para un consumidor no educado, lo cual representa la mayor parte de la población de los consumidores, el poder diferenciar pinturas en el mercado. Cuando uno llega a una tienda de pinturas y ve toda la oferta que hay disponible, lamentablemente puede acabarse yendo por precio.
y no necesariamente es lo mejor para tanto el productor de pinturas como para los consumidores. Y si el vendedor no realiza bien la función, puede orientarlo hacia un lado o hacia otro también y no necesariamente cubrir la necesidad. A través de esfuerzos de co-branding, se genera una historia que es difundida y los consumidores pueden empezar a tomar decisiones mucho más educadas porque entienden el por qué se tienen ciertas etiquetas o ciertos ingredientes en las pinturas. De esta manera, nosotros podemos proveerles soluciones mucho más robustas en el mercado y que puedan tener ese efecto sustentable en el largo plazo. Lo que queremos son generar soluciones y esta es una de las primeras que estamos trayendo al mercado de Latinoamérica, precisamente porque vemos un potencial bien alto y porque vemos que esto nos va a ayudar no solamente a nosotros, sino al mercado en general, a generar productos que sean mucho más amigables con el medio ambiente y con los consumidores, pero incluso también con las personas que trabajan en las operaciones de producción. Hasta aquí mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta. ¿O hay algunas preguntas de la audiencia? Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Muy interesante, muy al lugar. En este momento tengo una pregunta. Invito a los asistentes a, si tienen alguna otra pregunta, por favor, la transmitan a través del chat. La pregunta que tenemos, Pablo, es, ¿el efecto es solo contra bacterias o en dry film contra hongos y moho también es eficaz? Hemos visto este efecto también, no solamente en la protección en el envase, in can, pero también la hemos visto en la película ya aplicada, pero es nada más contra bacterias y virus incluso. No tiene un efecto contra mohos contra moho principalmente. No tiene efecto contra eso. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. No veo más preguntas en el chat. No sé si quieras puntualizar algo de la presentación, porque tenemos un tiempo todavía de en el espacio. No, solamente este producto está disponible ya en la región. Hay algunos clientes que ya tienen tiempo probándolo. Este tipo de productos y proyectos requiere varios meses de desarrollo. Vemos que es un producto que ya empieza a ganar tracción para poderse posicionar en el mercado. Tenemos muestras disponibles si es que alguien está interesado y con mucho gusto podemos tener pláticas posteriores para ahondar sobre este tema y poder entender más cuáles son los requerimientos que estén teniendo en el mercado y con sus clientes en particular. Realmente sería todo por el momento y les agradezco mucho la atención y el tiempo que Pablo, me dedicaron tenemos a esta. Otra pregunta. Sí. Pues gracias. Creo que con esas aclaraciones también generó inquietudes. Dice acá, por favor, ¿puedes aclarar cómo es la dosificación? Vi diferentes valores según si era para ajustar pH, optimizar biocida o tiempo del producto en estantería. Así es. Mira, me voy a regresar aquí. Si te estás devolviendo en la presentación, no veo. Ahora sí. Estos son los valores típicos. Va a depender mucho de las formulaciones, pero estos son los valores típicos que hemos encontrado a través de varias formulaciones que se han probado, ¿no? Entonces, dependiendo del efecto, es lo que se va a buscar. Obviamente, a los valores bajos podemos tener realmente ya el efecto de pH. No se va a incrementar tanto, por eso dice mayor a 7. Si quiero tener totalmente el efecto de un pH alto, necesito utilizarlo esto, pero también ya me estaría dando el efecto de poder eliminar los biocidas. Entonces, todo depende de cómo lo quieran utilizar y cuál sería la función. En algunos casos pueden sustituir algunas materias primas, en algunos otras, o todas las que tienen relación con los biocidas o con el agente neutralizante. Hemos visto también que por el efecto de mejor estabilidad en el pH y el incremento que se tiene, puede afectar positivamente el funcionamiento de los agentes reológicos desde un principio y entonces puedes tener reducciones incluso en la concentración de agentes reológicos. Y esto te permite también ahorrar, tener un ahorro adicional en tu formulación. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta.
y es qué tipo de química o característica química tiene el producto. Y antes de darte el paso, Pablo, aquí hago también una aclaración porque están preguntando cómo poder contactarte. Y es en el lado izquierdo de sus pantallas en la plataforma hay un espacio para que puedan contactar directamente a los expositores, ¿vale? Si de pronto a través de la plataforma no pueden o se les complica, nos escriben un correo. Ahorita les escribo los correos de nosotras desde Acopinturas y les indicamos. Pero a través de la plataforma pueden ponerse en contacto directamente con el equipo de Omnia. Adelante, Pablo. Claro, este es un óxido metálico en combinación con un carbonato y esto nos permite dar este tipo de funcionalidad. Es una tecnología propia de Omnia y también el tipo de tamaño de partícula que tiene da este tipo de efectos. Pablo, te agradecemos mucho. No veo más preguntas en el chat. Reitero que si se quieren poner en contacto con el equipo de Omnia, en la plataforma al lado izquierdo está la opción para contactarse con los expositores. Cualquier inquietud, desde Acopinturas estamos también abiertas a contestarla a través del correo electrónico. Les agradecemos mucho por su asistencia. A Pablo, a Mónica del equipo de Omnia también les agradecemos por su presentación y a todos los asistentes. Los invitamos a nuestra próxima presentación que será a las 9 de la mañana. Que estén muy bien. Gracias, Pablo. Perfecto, gracias, que tengan muy buen día a todos. Hasta luego. Excelente, Pablo. Acabo de ver otra pregunta que escribieron. Ya cuando estaba terminando de cerrar, dice el tamaño del mercado de este producto, ¿cuál es? Actualmente cuentan con distribuidores, entonces yo creo que te la vamos a generar. Es de María Alejandra Peña, se las voy a copiar por acá por el chat para que puedan ponerse también en contacto con ella. Okay, perfecto. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho. La presentación estuvo muy buena, corta pero concisa. Entonces, cualquier cosa, si nos llegan más preguntas, se las haremos saber. ¿Listo? Gracias. ¿Pudiste de pronto ver cuánto fue el promedio de personas que estuvieron conectadas? En un momento vi 69, en estos momentos ya están saliéndose, entonces están disminuyendo. Ahorita veo ya 51, pero en un momento que estuve revisando iban 69. Okay, vale, muchas Estuvo un gracias. poquito más cortico que ayer, pero bueno, es Okay. natural para este tipo de eventos. ¿Listo? Bueno, Bueno, pues mil perfecto. gracias Muchas nuevamente. Cuídense gracias. mucho. Lindo Buen día. día. Chao. Bye.